estar con todos y cada uno de los servicios. Importantísimo que traigan al esposo, no solamente a que vea por su salud, sino también porque también puede encontrar trabajo en este, en esta caravana, porque también tenemos al personal del ICACLAX y del Se Puede, que nos podrán dar toda la información. Tenemos también a la Secretaría de Desarrollo Económico para que podamos emprender una empresa, también para pequeños emprendedores. Buenos días a todas, buenos días a todos. Me da mucho gusto que el día de hoy en Tlaxco estemos empezando con esta ruta por tu salud. Me da muchísimo gusto ver familias aquí. No solamente que vengan nuestras queridas amigas mujeres, sino que también vengan señores, que vengan niños, porque la salud, más que hacerse presente como una necesidad cuando alguien está enfermo, tiene que ser un tema constante en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y por eso están aquí estas personas, estos funcionarios, estos camiones, este laboratorio, para que podamos prevenir posibles enfermedades y ustedes estén en mejores condiciones en sus familias de seguir adelante con todo lo demás. Entonces, traemos estos servicios de laboratorio y de revisión, principalmente de carácter preventivo, hasta ustedes, a los municipios. Vamos a ir a todo el estado. Van aquí a encontrar no únicamente posibilidad de que haya médicos que les brinden consulta, sino también un laboratorio que les va a entregar los resultados aquí mismo. Y en el caso de mujeres, tenemos también el servicio de mastografía. Es muy importante que haya una revisión preventiva de todas las tlaxcaltecas en el caso de estos servicios.